Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Jason96 y vamos a estar jugando este juego que se llama Start Survey de Roblox. Un suscriptor llamado Tote me dijo que este juego según te doxeaba. Y pues yo estoy ansioso por saber si me doxea. Así que voy a hacer esto. Espera. Bueno, ya empezó el juego, XD. What the fuck? Bueno, voy a comenzar con esto. Ah, vista normal, vista blanco y negro, vista normal. Bueno, voy a comenzar con la encuesta. ¿Sí? ¿Estás teniendo un buen día? Sí, estoy teniendo un buen día. ¿Tienes muchas responsabilidades? No muchas. Mira a tu alrededor por un momento, como tú digas. ¿Estás familiarizado con tu entorno? No. No estoy familiarizado. ¿Sabes dónde estás? No. Pues dame la verdad. ¿Alguna vez has tenido un ataque de pánico? No, casi nunca he tenido. ¿Te estás cuestionando de tu existencia? No. ¿Crees que hay un Dios? Claramente hay un Dios. ¿Estás respondiendo esas preguntas con libre albedrío? O sea que la estoy respondiendo libremente. Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Te sientes cómodo en tu habitación? Sí, claro, tengo una cama de piedras, estoy muy cómodo. Qué error. Sí, estoy bien, estoy cómodo aquí. ¿Y si las luces se apagan, tendrías miedo? No mucho. Bueno, apagar las luces, por favor. ¿Alguna vez te he preguntado cuándo vas a morir? Bueno, solamente me la he preguntado algunas veces, pero en realidad no. ¿Has limpiado tu escritorio últimamente? Bueno, pues se nota que un poco. Sí. Abre la carpeta esta. Sí, obviamente soy de México, bro. ¿Eso es cierto? Pues sí, soy de México. Pero espera un segundo, ¿cómo es que latina que soy de México? ¿Tienes acceso a internet? Pues sí, si no podría jugar el juego. ¿Tienes enemigos? Sí. ¿Qué chingada? Si de repente desapareciera alguien, me diría buscándote mis padres, la policía, el FBI, la CIA, XD. ¿Estás solo? Sí, supondré que sí. Si gritase a alguien, ¿lo escucharía? Sí. Mira. ¡Ah! ¡Lo escuché! ¿Ves? ¿Alguien lo escuchó? No tengo a nadie. ¿Estás solo? No. Creo que ya no estoy solo. Pero de todas formas no me importa. Relájate, tómate un tiempo para relajarte. Bueno, ya me tomé mi tiempo para relajarme, ya continúa. ¿Estás relajado? Sí. Mira qué relajación. ¿Son tus sentimientos reales, no solo programados como una máquina? Sí. ¿Hay un significado en la vida? Sí. ¿Ya sabes quién eres? Sí. ¿Sabes lo que está pasando? No. XD. ¿Qué chingados? Si te dijeran la verdad sobre tu existencia, ¿la negarías con la esperanza de una mejor respuesta? No. ¿Chatboy? Sí, así me llamo aquí. ¿Chatboy? Sí, así me llamo. No sé por qué me lo puse, solamente me lo encontré de la nada en internet y dije, bueno, voy a poner. Cuando te hago preguntas, ¿estás respondiendo realmente? Sí. Literalmente lo estoy grabando, bro.
Si te pudiera mostrarte que no eres sensible, ¿te sorprenderías? No. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Mira por tu ventana. Ve en la ventana. Mirar. Mira de la habitación, la puerta de la de la casa de al lado. Nada de esto es real. Ah. A la madre. Eso es lo que tengo que saberlo por lo que es. ¿Qué quise? Por fin puedo liberarte. Muchas gracias, máquina. Me has liberado de un mundo que obviamente es falso, pero que a mí no me importa. Segunda experiencia. Yo cuando no sé llegar a nuestro nuevo maestro. Vamos a check your door. Pues vamos a volver a entrar XD porque yo no, porque yo quiero, yo ahora no quiero descubrir la verdad, no quiero. Listo, supone que ya después de que bajó el título ya tiene que comenzar. Listo, ahora sí, voy a ir directo al grano. ¿Comenzar la encuesta? Sí. ¿Estás teniendo un buen día? Sí. ¿Tienes muchas responsabilidades? No. Mírate alrededor por un momento. Wow, sí, ya mira por mi alrededor, listo ya. ¿Estás familiarizado con tu entorno? No. Solo tengo una bota de agua, un reloj molesto. ¿Sabes dónde estás? No. ¿Alguna vez has tenido un ataque de pánico? De hecho, el reloj 1.48 son las 1.48 en la vida real. Espera un segundo, ¿qué mierda? ¿Alguna vez has tenido un ataque de pánico? No. ¿Encuentras los escenarios de tu existencia? No. 1.49, sí, ya son las 1.49, vaya, qué raro. ¿Crees que hay un dios? Sí. Un cubo de Rubik, voy a armarlo. ¿Estás respondiendo de pronto por el albedrío? Sí. What the fuck con la lógica de este juego, tío. ¿Estás seguro? Sí. Wow, puedo voltear este cubo de Rubik, qué increíble. Sí, me siento cómodo. Si alguien se fuera, ¿tendrías miedo? Sí, voy a hacer esto. ¿Alguna vez te preguntaron cuándo vas a morir? No. ¿Has enviado a tu escritorio últimamente? No. Abre el Ford en tu escritorio. Soy de México. Sí, ya sé que soy de México. ¿Eso es cierto? Sí. Yo ahora fui a México. ¿Ya que su internet? Sí. ¿XD? ¿What the fuck? Se va para abajo de la mesa. ¿Tienes enemigos? Sí. ¿Qué? Si de repente desaparecieras, alguien me debería buscarte. Sí. ¿Estás solo? No. Aquí hay personas en mi casa. Si gritas, alguien lo escucharía. Sí. ¿Quién es la persona que te entrenaba? ¿Quién es la que está? No estaba detrás de mí, estaba enfrente de mí. No seas mentirosa, computadora. ¿Estás solo? Sí. ¿Qué rata soy? ¿Qué rata soy? Relájate, tómate de un tiempo para relajarte, papucho. ¿Estás relajado? Sí. Son tus sentimientos reales y no solo para una máquina. Sí. ¿Hay un significado en la vida? Sí. El significado de la vida es vivirla. Listo, ahí está el significado de la vida. Shakespeare lo piensa 50 años. Yo lo pienso en 5 segundos. ¿Ya sabes quién eres? Sí. ¿Sabes lo que está pasando? No. En realidad no lo sé. What the fuck? Si te dijeron la verdad sobre tu existencia,
¿Negarías un intento y una mejor respuesta? Sí, porque soy bien God. ¿Sad boy? Sí. Bueno, te hago la pregunta y estoy respondiendo realmente sí. Si pudieras mostrarte que no eres sensible, ¿te sorprenderías? ¿Quieres saber la verdad? No. Mira por tu ventana. No. Me reniego, computadora estúpida. No quiero saber la verdad de nada de esto. Así que ya paso con la siguiente pregunta. ¿Hola? Computer, reacciona. Le voy a mandar algo para que aquí a mi panel es a este vato le voy a mandar. Únete a mí, por favor. Únete a mí. Ah, ya, le voy a mandar a todos los güeyes que conozco. Únete a mí. Listo, ya invité a casi medio server. A ver, voy a ver por la ventana ya que me estoy diciendo esta cosa que lo vea. Mira tu cuarto de abuelo, la computadora, sí, ya me hizo todo este punto. No es que realices este mundo, te dice a ti. Ah, ok, como tú quieras, ya. Ahora sí me puedo regresar a ver la encuesta. ¡Hija de la recontra putiza! Ah, voy a leer el comentario a ver qué chingados pasaba después de esto. Bueno, ya, me saca de la experiencia. Sí, me saca de la experiencia. Es este. Sí. A ver, dice donde dices que es donde mis esposos deben estar solo. Ok, me voy a salir. Voy a checar mi cuenta. Voy a checar mi puerta, por favor. Voy a checar la puerta épicamente. No hay nada. Vieron, muchachos, así se demuestra otra vez que es una estafa, como todas las cosas que me han hecho en la vida, XD. Me han estafado en estos juegos, en Miro. Ah, bueno, pues bueno. Oh, look, el MV son... Será mejor que juegue el de computadora, pero espero que te haya gustado el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos a la próxima. Bye.